Y estamos únicamente a 5 días de ese combate entre Canelo Álvarez y Callum Smith. Callum Smith, por cierto, casi 20 centímetros más alto que Canelo Álvarez. Seguramente la preparación del mexicano fue distinta. Yo no les cuento más. Vamos a analizarlo con Fer Tirado y también Julio César Chávez. Platiquemos con Julio César Chávez, previo a este combate del Canelo ante Smith este fin de semana a través de la pantalla de ESPN. Y antes de entrar en materia con el combate, Julio, quería preguntarte, ¿tú qué tanto eras de cuidar ese tema de la moda? ¿Cómo te gustaba llegar vestido a los combates? Porque veíamos esa publicación por parte del Canelo. ¿Eras de cuidar este tipo de outfits? ¿Te gustaba? Evidentemente no existía el tema en las redes sociales, pero ¿te fijabas en eso, campeón? Hola, Fernando. No, la verdad que yo era más un poquito más reservado. Ok. Bueno, pero es que la nueva moda de ahora, ya sabes. Sí, ya nos damos cuenta. Y al Canelo le gustan estos conjuntitos, decía Carlin, estos outfits que seguramente cuestan mucho dinero. A ver, te escuchaba en una conversación con Vanessa Kupenkotten en la que decías que si Canelo ganaba este combate se convertiría en el mejor libra por libra del mundo. Hoy, ¿quién está por delante de él y por qué esta aseveración? Bueno, es mi punto de vista, tú, Fernando, la verdad, cada quien tiene su punto de vista. Para ser el mejor libra por libra está Terence Crawford, que la verdad es un peleadorazo, pero realmente Fernando no ha enfrentado a rivales de la categoría de Canelo. Canelo ha enfrentado a rivales duros como Gennady Golovkin, donde nadie pensaba que le podía hacer mella. Sin embargo, en dos peleas pues muy controvertidas, ¿no? Pero demostró que realmente pues está hecho para eso y para mucho más. El hecho de pelear contra un boxeador mucho más alto como lo es Callum Smith, ¿qué tipo de estrategia debe de manejar el Canelo Álvarez para enfrentar esta desventaja en la distancia, Julio? Mira, Fernando, es una pelea complicada, difícil, ¿eh? Si Callum Smith es inteligente y sabe manejar la distancia y sabe manejar sus largos brazos, su estatura, imagínate, mide 1.91, le saca casi la cabeza a Canelo. Y si Callum Smith sabe manejar bien su distancia y sus largos brazos, se le puede complicar. Pero definitivamente el favorito es el mexicano. Creo que el mexicano sabe muy bien cerrar las salidas, sabe cómo acoplarse. Ya ha peleado también con peleadores altos, pero este es sumamente mucho más alto con los que ha peleado Canelo. Entonces Canelo va a tener una noche complicada los primeros 4 o 5 rounds. Y después creo que el Canelo se va a sentar un poquito, se va a meter y como decimos todos en el mundo boxístico, Fernando, golpea el cuerpo que la cabeza cae sola. Sí, si pudieras mandarle un consejo a Canelo Álvarez y hoy te hablara por teléfono para solicitarte un consejo en particular para este combate, ¿sería justamente ese del que estás hablando, Julio? Pues sí, simplemente nomás desearle buena suerte, la verdad, con todo respeto. Creo que ellos, Eddie Reynoso tiene un entrenador... El mejor del mundo, la verdad. Creo que siempre hace las estrategias muy bien para que Canelo no tenga problemas a la hora de la pelea. Pero arriba del ring, tú, Fernando, todo puede pasar. Una pelea que nos platicaba Carlos Nava pudiera tener hasta el 50% de aforo por la regulación que existe en Texas, y eso seguramente será mucho más atractivo para apreciar este combate a diferencia de los otros que hemos tenido a lo largo del año. Julio, si hubiera que sacar la bola de cristal y proyectar de aquí a 5 o 10 años, ¿habría sido una decisión inteligente, una decisión sabia? ¿Habría jugado de manera positiva en la carrera de Saúl Álvarez el haberse separado de la olla para tomar su propio camino? Ay, mira, Fernando, la verdad es una... yo la verdad no puedo opinar mucho sobre eso, ¿no? Porque tanto Canelo como Oscar de la Hoya son amigos míos, pero era una relación ya, tú, Fernando, que ya estaba un poco desgastada, la verdad. No había muy buena comunicación entre ellos, y creo que la verdad Canelo hizo lo mejor, aunque realmente al mundo boxístico no le gustó, ¿no? Porque... pues muchas críticas para el Canelo, porque luego que mal agradecido, que de la olla lo llevó muy bien y todo eso, pero la verdad creo que es una decisión bien, bien tomada.